Les invito a que busquen el informe, que es bastante completo. Bueno, y hablando de turismo, y hablando de estas cosas, para la gente que hace turismo interno, para quienes sienten el deseo o para quienes se deben animar a conocer el país, a conocer primero República Dominicana, aquí hemos estado promoviendo en el programa lo que se llama el primer Festival Cultural y Gastronómico Sureño. Y el spot que ustedes han visto aquí en el programa, ahí presenta una serie de cosas que son muy tentadoras. Bueno, ahí está el anuncio del evento, que va a ser el 27 y 28 del presente mes de julio, pero en el comercial de televisión presentan un chenchen muy atractivo, que a mí me da envidia cuando lo veo. Bueno, pues tenemos aquí en el programa, para hablar de esto, a Alexander Valenzuela y a Gamal Michelén, ambos. Ambos de personajes del sur y de San Juan, que es en las matas de Farfán donde se va a llevar a cabo el evento. Así es que, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos sobre el festival, qué es lo que habrá, cómo es que se va a gozar ahí. Es la primera versión, el primer festival cultural y gastronómico sureño a realizarse en las matas de Farfán como centro. Y es un evento que rompe con la mayoría de los eventos que se celebran en la zona para estos tiempos. Hay un reclamo del entorno, un reclamo de la Iglesia Católica, precisamente en San Juan, en distintas reuniones que estuvimos planificando qué hacer en función a hacia dónde se dirige la sociedad en estos tiempos. Y de ahí nace el primer festival cultural y gastronómico, con cuatro ejes fundamentales: la cultura, el arte, nuestra gastronomía y la producción agropecuaria sureña. Hay una vocación de agroexportación en todo el sur y San Juan tiene un potencial importante en este sentido y hemos querido acompañar a nuestros productores junto a las instituciones que se han motivado a participar de esto para crear un espacio donde su cultivo, los productos con esta vocación, puedan ser vistos por compradores internacionales. Es decir, la mayoría de las pitahaya que se está produciendo en el país, se está produciendo la planta inicial ahí en las matas de Farfán. Por ejemplo, el tomate cherry, el aguacate, el zucchini, pero esto tiene que ser visto. Hay cierto esfuerzo que ha hecho el gobierno. Sin embargo, no ha sido aprovechado del todo y ahora una iniciativa como esta se presta para eso en ese sentido. En el renglón arte, tanto la literatura, es otro enfoque de hacia dónde debe dirigirse la sociedad y se ha creado esta parte. En la parte cultural, literatura, artes plásticas y en la parte gastronómica, a propósito de nuestro patrocinador oficial, que es el Ministerio de Turismo, a quien agradecemos gentilmente por ese desprendimiento y respaldo a una actividad que en estos tiempos no goza del atractivo porque no va acorde con lo que más atrae público en estos tiempos. En el renglón gastronómico está supuesto a explotarse de manera positiva el turismo en la región sur. Los países, en los distintos atractivos, el renglón gastronómico juega un papel fundamental. Y si hablamos de gastronomía, en el sur, cuando esto pase, la provincia de San Juan y sus municipios tendrán que ser colocadas como parte de esta ruta, la parte gastronómica. Incluso así lo ven las autoridades del Ministerio de Turismo, y ahí hemos querido también hacer un honor y resaltar, empezando por el chenchen con chivo. Pero hay una identificación. Perdón, Luis, que me está dando hambre. ¿Cómo es? Hemos querido resaltar esta parte, incluso porque una parte, valga la redundancia, de su origen, de cierto modo ha sido subestimada, ha sido denigrada, con un mal enfoque de una comida de pobres, sin embargo, no es así y ahora se ha convertido en un lujo. No, dicen que viene de aquel lado. No, Oscar, en efecto, Medina, no es así. Oscar Medina, en el caso Oscar del chinchén, Medina no. Dice que eso viene de Haití, pero él vive equivocado. Con el mango del chinchén, él vive equivocado. Eso nació allá. Él no sabe de eso. Mire, la sociedad de las matas asimila la importancia de esto.
está integrada? Así es, las distintas asociaciones, las cooperativas agropecuarias y las ONG, las fundaciones que viven permanentemente tratando de hacer un esfuerzo, aunque aún con limitaciones como nosotros, a través de FunproSur. Entonces, para concluirle con la parte gastronómica y que tiene que ver con el turismo, está el turismo religioso que toca a la provincia de Elías Piña y que toca a la provincia de San Juan. Desde el santuario Cerro de San Francisco, allá en Elías Piña, Bánica Pedro Santana, que lo toca, con las aguas azufradas también de las matas de Farfán, y el santuario de Liborio, la agüita de Liborio o Oliborio Mateo. Todo esto está en un cordón de turismo religioso, igual el santuario de Palmasola, no se me había olvidado, correcto. Los mellizos. Que van a estar participando con nosotros a través de la Fundación Palmasola, que revive y mantiene una serie de creencias y valores en nuestra región que son importantes. Entonces, a propósito de valores y de identidad, esa es la charla que tendrá a cargo Gamal Michelén. Pero eso es una viga, Gamal no, Michelén. No, todo un lujo para nosotros, rindiendo honor a su provincia. Déjenos brindarle una taza de café Santo Domingo con primero. Gusto. No, con gusto, café, sí, claro. Santo Domingo yo quiero, para nosotros también. Michelén vino averiado, pero está aquí. Pero bien. Sí, yo quiero yo presentar, permítame presentar a Gamal Señor, Michelén. Señor, todo suyo. Es, sin duda, uno de los mejores expositores, los que mejor comunica las ideas, y quiero invitar a, sobre todo a todos los residentes de la región a aprovechar esa charla porque van a salir más que fascinados, informados, porque Gamal tiene el aura, tiene el ángel de saber comunicar y es preparado, para no decir otras cosas de suma importancia, de manera que hace muy bien la organización del evento de llevarlo. Gamal, entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el enfoque del tema? Sí, me va a dar una crisis de pudor, pero yo voy a llevar el tema de... gracias, Luisín. El tema de memoria e identidad. Déjame tomar prestada, se me ocurrió ahora, una expresión que no es mía, es de Gabriel García Márquez, en la obra Vivir para contarla. Dice él, nuestra vida no es la vida que vivimos, nuestra vida es la vida que recordamos, pero tampoco es la que recordamos, sino la que recordamos cuando la contamos. Entonces, como en el caso mío, no tuyo, pero uno llega a una edad en que tú estás convencido de que no vas a vivir los mismos años que has vivido, y eso te convierte en una especie de nostálgico incorregible. Entonces, yo estoy así, yo no sé por qué en estos días estoy recordando mucho a San Juan de la Maguana, mi infancia y todo eso, que Dani es de allá, y el hecho es que va a estar interesante eso, muy interesante. La relación de la memoria con la identidad es básica. Lo que me hace a mí ser un individuo diferente a cualquier individuo es lo que yo recuerdo de mí mismo. Definitivamente. Si yo me doy un golpe en la cabeza y pierdo la memoria y me da amnesia, me convierto en otro porque no sé quién soy. Ahora vamos a llegar al punto interesante de dónde están colocadas las matas de Farfán. Eso le pasa a los pueblos. Sobre todo con la cercanía a Haití. Esto yo no lo digo, yo respeto todos los países y todas las culturas. Pero las respeto con alto respeto. Lo que pasa es que nosotros somos uno y ellos son otros. Y nosotros somos el otro de ellos también. O sea, cada nación tiene sus peculiaridades. Y en un tiempo de globalización, donde se han usado términos hasta peligrosos, yo estoy a favor de la globalización, no negativo. Pero cuando tú hablas de cultura global, tú hablas de la muerte de la cultura. La cultura es local. O sea, cuando tú hablas de chenchen con chivo, que es muy rico, por cierto. No le voy a hacer propaganda a la espía porque no ha pagado anuncio aquí, pero... pero la verdad, o sea, la memoria es lo que te da tu identidad, o sea, lo que tú recuerdas de ti mismo y lo que los pueblos recuerdan de ellos mismos. Y lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo. ¿La conferencia va a ser qué día? Porque tienes dos días, veo, la actividad. El 27 de la 3. Es un programa sábado. Bien cargado. El sábado 27 a las 9:30 de la mañana tenemos la coronación de la primera reina del festival. 10 de la mañana tenemos el acto formal inaugural con cada uno de nuestras autoridades invitadas, nuestros patrocinadores. Y ustedes también que están convocados y han certificado estar presentes. Y si me acompaña, yo me atrevo a presentarme allá. Mira, Alexander, y en el espectáculo, o sea, ¿habrá un espectáculo artístico durante Hay una parte, hay muchos elementos que hemos sacrificado por cuestiones económicas.
Sí, ese es uno de ellos. Sí, el año que viene lo presentan. Sí, lo haremos mejor. Esta es la primera versión. Esta es la primera versión. Es que pudiera instituirse a partir de este año. Salgan así adelante, será. Que siempre hay que hacer un esfuerzo. Pregunta un Vanilejo que si no hay chacá. Sí, va a estar el chacá, el queso arish, el chenchen con el chivo, nuestra arepa. Así es, hay una comunidad árabe en San Juan, en Las Matas y el Cercado sobre todo. Lo y armaje, nosotros asumimos esa parte de su y la reina gastronomía. ¿Y el chacá qué es? Explíquelo. El chacá es el maíz ahí, una mezcla con leche, es el postre posterior a la comida. Es un postre único. Es el maíz caqueado, pero con azúcar, hecho con leche y con coco. Exactamente. Sí, no es cualquier cosa realmente. Mire, Alexander, Joana no será la reina del evento. No, ella está invitada. Está invitada la señora. No ha hablado la señora. No puedo, ya. No puede ser buen impacto. Estos valenzuelas son los dueños de la masa. Ya. No, los sanjuaneros. Aquí todo el mundo es sanjuanero. El único del cebado soy yo. Muchas felicidades. Qué bueno, pues, quisiéramos brevemente, don Dani, antes de despedir, agradecer a cada uno de nuestros patrocinadores, a la gente que aún está pendiente del respaldo a esta actividad. Apelamos a su benevolencia, a su entendimiento. Yo estoy plenamente convencido que antes del lunes vamos a tener llamada de ustedes, como la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia, la DGPEP. Domingo Contreras, nuestro amigo, tiene una iniciativa interesante. A Domingo Contreras, que le gusta ese tipo de cosas, que le gusta promover la cultura y los valores de los pueblos. A Domingo Contreras, que no sea ausente de esa actividad, porque te ha ocupado de su tarea de querer ser alcalde de la capital. No, 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 nos prometió estar con nosotros y estamos convencidos que así será. Él va a ir. El CIRD, el Ministerio de Interior y Policía, todas las instituciones estamos convencidos que van a estar con nosotros. ¿Ministerio de Interior y Policía? Sí, sí. Señor Fadul. Ramón Fadul. Señor Monchi, donde quiera que se encuentre. Monchi está en reelección, eso no parece fácil. Pero Monchi Fadul, que haga un alto en la reelección y apoye eso. El señor del CIRD es... Don Marius de León, nuestro amigo Marius. Marius de León, que ha estado aquí, le tenemos mucho cariño. También a Marius de León, que vaya para allá o que mande el apoyo. Así que es. Patrocine. Así ¿Qué es. ¿Qué otro le falta? A través... Bueno, son una serie de instituciones. Yo estoy totalmente esperanzado. De hecho, me ahorraría citarlos aquí porque sería injusto. Sabemos que nos van a respaldar. Salen ahí en el spot, en la parte final. Vamos a ver, Mariela, si nos puede ayudar con eso, por favor. Igual el número de teléfono, cualquier ayuda, cualquier aporte es recibido. ¿Cuál es el número de teléfono? 829-943-9212 es el número de teléfono donde pueden llamarnos y respaldar esta actividad. Es una actividad que conforme a lo que se promueve en estos días, lo cual uno respeta, liberará a esta región y al municipio de Las Matas de Farfán como centro de la juca y el dembow por 2 días. Qué bueno. De manera que a gozar de nuestros palos, de nuestros folclores. ¿Habrá palo ya? ¿Baile de palo? Y nuestro perico ripiado. Justamente eso es lo que queremos rescatar. ¿Y tú sabes bailar palo? Yo lo bailo muy bien. Eso es una actividad artística. La señora aquí me enseñó temprano. ¿Cómo? Eso es dando vueltas como los pavos. Sí. Eso es buscándose por atrás así. Una persecución irracional. Una persecución, eso es lo malo. Bueno, pues agradezco a Alexander Valenzuela y a Gamal Michelén por acompañarnos. Han venido, como han escuchado ustedes, a promover el primer festival gastronómico sureño que se va a llevar a cabo en Las Matas de Farfán, provincia de San Juan, los días 27 y 28 de este mes, es decir, el fin de semana de arriba. Pues vamos a publicidad, regresamos en breve. En la temporada de préstamos del Popular podrás elegir la tasa fija de tu preferencia hasta por 5 años para irte de viaje o invertir en tu negocio, montarte en tu vehículo nuevo o usado, reduciendo las